Bonarda. La verdad que el Bonarda es la segunda variedad de tinta plantada en la Argentina después de Malbec. Saben que en Malbec hay 50.000 hectáreas, de Bonarda hay casi 20.000. Y si tenemos que hablar del terruño de Bonarda, no está tan definido, pero por suerte San Rafael la ha tomado como una de las tres variedades tintas más importantes. ¿Cuáles serían las otras dos? Obviamente Malbec y Cabernet Sauvignon. Pero en Bonarda hay algo particular. Primero porque es una variedad que tenemos que defender, no solo por la cantidad de hectáreas que ha plantado, sino porque también tenemos una identidad. Hoy se llama Bonarda Argentina porque su origen está un poco en tela de discusión. La verdad que no es la Bonarda que hay en el Piamonte italiano, sino que termina siendo la Corbeau francesa. Pero bueno, más allá de la genética, con el tiempo, algo ha cambiado y hemos decidido llamarla Bonarda Argentina. Con lo cual, tiene un protagonismo. Y la verdad es que cuando nos metemos en sus características varietales, tenemos que pensar que hay muy pocos exponentes de alta gama, hay muchos exponentes de vino joven. En este caso, yo tengo dos abiertos. En San Rafael hay varios. Yo acá apenas tengo cinco, un puñadito, podríamos decir. Un vino artesanal, un vino de parcelas originales u originarias, ¿no? De Alfredo Roca, un vino de la bodega Argana, también súper joven, 2022, un vino de Terra Lombarda, que está elaborado con uvas de 60 años, lo tengo aquí, y el Lorenza de Goyenechea. Ustedes saben, la familia Goyenechea va por la quinta generación, es una de las familias más tradicionales del vino en la Argentina, y este vino proviene de Villatuel. Así que vamos a degustarlo juntos, un poco para entender y definir el estilo del Bonarda. ¿Está el corazón frutal? Sí, tiene un corazón frutal, pero a diferencia del Malbec, comparte bastante, vamos a decir, con notas vegetales o especiadas, como si fuera un Cabernet Sauvignon. También tiene taninos, no tanto como lo del Cabernet Sauvignon. Tiene buen volumen, es generoso en sus expresiones. Siempre suele ser un vino que es expresivo. Nunca te vas a encontrar con un Bonarda en el cual no entiendas para dónde va. Y en este caso tiene frescura, tiene buena fruta, tiene algo de notas maduras. Y tiene mucha nota especiada. Ahora, claro, ese ataque frutado está y se siente. Se siente mucho en esa nariz intensa. De vuelta, frutas rojas maduras con toques vegetales. Y después, en boca, paladar franco. Paladar de buen volumen, no es un vino pesado, pero sí tiene sus buenos taninos y sí tiene su buen equilibrio de fruta con toquecito de madera. Acá en el Lorenza hay algo de crianza, pero se nota que lo que quieren privilegiar es la fruta fresca. Cuando vamos al Terra Lombarda, aquí aparece, claro, acá ya hablan los viñedos viejos. Hay un vino que tiene más fluidez, pero tiene más taninos. Los taninos son más firmes. Este es un vino un poco más pensado para carnes, te diría, porque se siente la firmeza de los taninos. La fruta es un poquito más negra, ¿sí? No tan roja como en el Lorenza. Y en ese sentido, la textura le aporta profundidad. Ambos vinos tienen frescura, ambos vinos tienen un carácter de fruta madura, pero con frescura. Y esa es una característica de San Rafael. ¿Por qué? Porque al ser el oasis sur y los vientos son más fríos, y si bien tiene menos altura que lo que podrían ser algunas zonas de Mendoza, como la primera zona o el Valle Duco, la ubicación geográfica es privilegiada por esto de que se encuentra más al sur, y eso hace que las madureces sean más lentas. Eso explica, porque también hay mucho sol, que estos vinos sean generosos en madurez, pero también generosos en frescura y sean tan agradables de tomar. Me imagino más en Lorenza con una pasta rellena, o con unos tallarines, con osobuco si quieren, o con ragú o con salsa boloñesa. Y en el caso de Terra Lombarda me voy más con una carne, un rico asado de tira o, por qué no, un vacío, porque los taninos de este Bonarda seguramente lo van a acompañar muy bien.
Bueno, pero como yo no tengo la parrilla encendida, me voy directamente al final, a la sobremesa. Y la verdad que ahí el chocolate, si te queda tinto, es un buen maridaje. Sobre todo, en este caso, estamos con chocolates de la Gulú, que son especialistas en hacer chocolates rellenos con reducción de vino. En este caso, si bien la reducción del relleno es de torrontés, acá la acidez y el tono cítrico va muy bien con el chocolate 55%, con lo cual no es un chocolate súper, súper intenso, y yo estoy seguro que va a ir muy bien con cualquiera de mis dos bonardas. Miren cómo viene esto, ya viene listo para servir. Ahí están las tabletitas. Bueno, esta se me corrió, esta es la mía. Tirín, tirín, tirín. Y mirá, taca, 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 taca. Ahí está, ¿ves? Eso es la reducción del torrontés. Y en este caso, me parece que por la característica del chocolate, me voy a quedar con este segundo bonarda, porque tiene una nota más de frutas negras. Y la verdad que maridó muy, muy bien. Y yo que no soy dulcero y tampoco soy chocolatero, la verdad que me encanta degustar y apreciar, sobre todo cuando hay gente que intenta hacer cosas distintas, y esta combinación realmente terminó siendo muy, muy armónica. Así que acuérdense, después de la gran comilona, después de los postres, te quedó bien en las copas, con un buen chocolate es el final perfecto.